thank you Mi nombre es Argelia Tiburcio Sánchez, eh, soy originaria de la Ciudad de México y trabajo en Elitesca como investigadora por México del CONACIT. Eh, yo en el doctorado eh, hice una investigación sobre pues, eh, la, la infraestructura hidráulica en México, bueno, en realidad eran indicadores, terminé ahí, y derivado de una lectura que yo hice sobre la región hidropolitana en la Ciudad de México, eh, yo entendí ahí que, digamos, que las ciudades van cambiando conforme a procesos históricos y que la ciudad o el agua, digamos, es una marca en, en la ciudad que, que se tiene que seguir, ¿no? Ya después, cuando yo llego aquí en el año 2016, eh, el Acueducto Independencia ya se había construido y entonces. Eh, ya los conflictos por, por esta construcción del acueducto ya habían bajado sin embargo en la academia todavía había mucha mucha discusión sobre los efectos del acueducto y por qué estaba el conflicto etcétera ¿no? pero yo me di cuenta que esta mirada era muy contemporánea y que no se hacía una reflexión de los procesos históricos que habían llevado a la construcción de este acueducto que había como que investigar más y entonces tomando un poco esta idea que yo te comento de, de la región hidropolitana yo trato de darle esa mirada y decir bueno creo que es más o menos lo mismo que está sucediendo aquí en el valle del yaqui pero al revés en el sentido de que es el río el que se está tomando y se está ampliando su, su territorio porque ya no es solo la cuenca original, sino que se está trasvasando y se está llevando el agua a otra cuenca. Entonces, de alguna manera se está generando otra región hidropolitana, se está transformando este río. Entonces, a mí, digamos, esa, esa era mi inquietud ¿no? de, de, de entender y hacer todo el recorrido histórico desde sus primeros pobladores hasta el día de hoy. ¿Cómo es que se ha ido transformando el río? ¿Quiénes lo ocuparon inicialmente y cómo lo ocupaban? ¿Y quiénes lo ocupan ahora y cómo lo ocupan ahora? ¿no? ¿Cómo se ha transformado el agua? ¿no? ¿Hacia dónde se va el agua? ¿Cuál es el ciclo de, del agua que existe? Y bueno, de ahí surgió esta investigación que pues ya me llevo como tres años de, de investigación. El río Yaqui nace en la Sierra Madre Occidental, cerca de los límites con Estados Unidos, y fluye hacia el sur a través de Sonora en paralelo a la frontera con Chihuahua, para luego girar hacia el suroeste y desembocar en el Mar de Cortés. Es el río más largo del noreste de México, con 680 kilómetros de trayectoria, y alberga la cuenca más grande de la región, de alrededor de 72 mil kilómetros, aportando el mayor volumen de agua superficial del estado. Es el único río que produce permanentemente agua de en todo el estado y nutre las tierras aguas abajo que lo bordean, conocidas como el Valle del Yaqui. Primeros pobladores. Debido a las condiciones favorables del río, diversos grupos indígenas se establecieron en el cauce del río desde épocas remotas. Los ópatas se establecieron en las sierras y los yaquis en la zona baja en el valle que lleva su nombre. La geografía agreste y hostil mantuvo alejada a la tribu Yaqui del contacto con los colonizadores españoles. Se sabe que el español Albert Núñez cabeza de vaca pasó por la región, pero sus perspectivas fueron desalentadoras y no quiso explorar más. Luego, Diego de Guzmán fue el primer español en explorar e intentar someter los territorios situados al norte de la provincia de Culiacán, pero tampoco tuvo éxito. Fue hasta el año de 1617 que los padres jesuitas Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio lograron entrar en contacto con los Yaquis e iniciaron un proceso de evangelización de los Yaquis, así como de aculturización occidental, en la que les enseñaron a establecerse en grupos y también eh, les enseñaron a la agricultura porque los yaquis eran esencialmente nómadas. Y entonces, en 1623, los jesuitas agrupan a las 80 rancherías en ocho grupos o en ocho pueblos que se conocen como los pueblos tradicionales, que son Belém, Guiribis, Raúm, Potam, Bicam, Torim, Bacum y Cocorit. Pese a que en la época colonial existieron intentos por conquistarlos militarmente, y colonizar sus tierras, esto no fue posible, y los yaquis mantuvieron el control del río Yaqui, incluso llegada a la independencia de México. Y de esta manera desarrollaron una sociedad fluvial exitosa, basada en el conocimiento profundo de los ciclos naturales y la adaptación de la comunidad a un entorno agreste y cambiante. Su cosmovisión ligada al río y a la vida silvestre puede observarse en su calendario compuesto por dos ciclos agrícolas, el de secas y de lluvias, a partir de los cuales se organizó su cultura. Los yaquis fueron capaces de predecir los tiempos en que se desbordaba el río y, por ende, establecían aldeas agrícolas estacionales, aprovechando las crecidas a través de embalses de desviación temporales que se reconstruían cada temporada. Y se hacían las adecuaciones necesarias para aprovechar al máximo las crecientes del río, de tal forma que lo que se conoce como riego secano caracterizó a la agricultura yaqui por su poco impacto en el ciclo natural del agua, ya que no se intentó controlar o modificar los flujos de agua, sino más bien adaptarse a ellos. El Porfiriato. Durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, inició un proceso de hostigamiento contra el pueblo Yaqui con la intención de colonizar sus tierras. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se vivía una guerra civil que motivó la llegada de especuladores en busca de tierras de cultivo que abastecieran las necesidades de una nación en guerra. El presidente Díaz otorgó enormes parcelas tanto a sus partidarios como inversores extranjeros, valiéndose del apoyo militar en el despojo del territorio Yaqui, así como su deportación, esclavización y exterminio. Luego, la Comisión Geográfica Exploradora de Sonora, perteneciente al ejército, tuvo un papel importante porque ella fue la que realizó el trazo, el fraccionamiento y el reparto de tierras, tanto para indígenas como colonos de otros lugares sobre la ribera del río Yaqui. Los cuales se realizaron en un contexto de batallas. Durante los años 1898 a 1904, dicha comisión construyó un conjunto de canales con la intención de aprovecharlas para el cultivo tanto de colonos provenientes de otras partes del país como de los indígenas que aceptaron la paz. La comisión construyó el canal Porfirio Díaz, el Marcos Carrillo, el de Vicam. Mientras que pobladores particulares construyeron el Victoria y Carlos Conan, un empresario mexicano, construyó el de los Hornos. La construcción del canal general Marcos Carrillo fue de bastante importancia, ya que fue el que hizo palpables los grandes beneficios de la irrigación en la región. Los vastos terrenos comprendidos por la margen derecha entre el Bacojarit y el Potam que antes eran grandes campos áridos, se convirtieron en fértiles campiñas y centros de producción de cereales. Luego, el empresario mexicano Carlos Conan Maldonado diseñó y gestionó la concesión del gobierno federal para abrir al cultivo hectáreas de canales de riego sobre los ríos Yaqui y Mayo. La Gran Inundación. En noviembre de 1905, ocurrió una inundación que destruyó en gran parte los canales construidos hasta entonces, dejando en la ruina a la compañía constructora de Carlos Conant, por lo que la mayor parte de los labradores que se habían establecido se fueron, quedando únicamente los indígenas que volvieron a ocuparlos. Sin embargo, en octubre del año siguiente, la compañía constructora Richardson solicitó la concesión de aprovechamiento del agua para riego, y la Secretaría de Fomento se la otorga tres años más tarde, en enero de 1909. De esta manera, diseñó y construyó nuevamente el sistema de riego para cientos de hectáreas que incluía diques de almacenamiento, embalses, presas de desvío, con puertas de admisión y una red de canales de alimentación que alteraron radicalmente el flujo de los ríos. Durante esta época se abrieron alrededor de 10.000 hectáreas de cultivo. La tendencia a poner nuevas tierras en producción impuso mayores demandas al suministro de agua para este nuevo modelo de agricultura. El problema fue que los canales eran eficientes solo cuando el río estaba en puntos de inundación estacionalmente altos, por lo que se planteó como solución la construcción de una presa que desviara los flujos de agua río arriba. Sin embargo, el inicio de la Revolución Mexicana frenó estas ideas y esta presa no se construyó. Presa Langostura. En 1924, pasada la Revolución Mexicana, la compañía constructora Richardson, bajo la asociación de un despacho de ingenieros estadounidenses, definieron la necesidad de presas río arriba e instalaciones de almacenaje para poder su proveer suficiente agua al Valle del Yaqui. La compañía Richardson presentó el proyecto a la recién creada Comisión Nacional de Irrigación y al gobierno estatal que aceptaron y apoyaron el proyecto. Poco después, el gobierno federal readquirió los derechos de aguas a la compañía constructora Richardson y tomó el control de los canales construidos previamente y contrató a dos despachos de ingenieros americanos para diseñar el proyecto. La construcción de la presa se dio bajo la idea de superioridad y dominio de una naturaleza a la que había que domesticar para lograr el progreso entre los ingenieros de la CNI. Contra estos elementos opuestos de la naturaleza se tenía a la ciencia y la técnica como instrumentos para lograr dicho objetivo. Es así que en 1929 se encabezó una extensa investigación de campo en el Yaqui y sus afluentes para determinar que el Valle de Teras era el mejor sitio para la primera presa. Para su construcción fue necesario abrir un camino de más de 50 kilómetros sobre la Sierra del Tigre para el traslado de hombres, materiales y equipo al Cañón de la Angostura. Los trabajos específicos de la obra dieron inicio hasta enero de 1936 y en 1938 el proyecto ya empleaba a más de 1.500 hombres únicamente en el sitio de presa. Después de seis años de arduas labores y un incremento enorme en el precio de la construcción, el 10 de junio de 1942 se inauguró la presa La Angostura. Una presa de concreto de 92 metros de altura y 170 metros de longitud en forma de arco que puede contener un reservorio de 850 millones de metros cúbicos de agua. En condiciones normales se extraen 335 millones de metros cúbicos de agua al año. La historia de la presa nos muestra que algunos beneficios del río fueron a expensas de las comunidades, tanto de la parte alta como de la parte baja. En el Valle del Yaqui, la construcción de la presa de la angostura aumentó la superficie cultivable de 45.000 hasta 99.600 hectáreas. Mientras que algunos agricultores y ejidatorios tenían oportunidades en el Valle del Yaqui, otros, como los yaquis y los agricultores del río Babispe, perdían tierras y agua. Los efectos de la presa fueron negativos y duraderos para los agricultores del río Bavispe. La construcción de la presa implicó necesariamente el desplazamiento de la población del valle de Teras, que había sido inundado por el reservorio de la angostura. Los agricultores del río abajo en los ríos Bavispe y Yaqui también sufrieron daños por la construcción de la angostura. Ejidatarios y pequeños agricultores en las municipalidades de Oputo, Granados y Guasabas sufrieron mucho por el cambio de dirección de la corriente del río al ver disminuido el caudal de aguas. Una vez que inició sus operaciones la presa, el río fue represado y el reservorio inundó las paredes del cañal. En total, cerca de 55 hectáreas en el cañón y en el valle de Teras fueron convertidas en un lago artificial. Río abajo, la modificación del paisaje y el cambio ambiental fue mucho mayor. En los deltas del río Yaqui y Mayo, más de un millón de hectáreas de algodón y bosques ribereños, de sauce y zarzales desaparecieron tan pronto como la empresa empezó a operar por el desvío de las aguas, para las nuevas tierras abiertas para la agricultura, con la consecuente pérdida de biodiversidad del desierto. Si bien en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas expidió un decreto de restitución de tierras que incluía el derecho al agua del río Yaqui proveniente de la presa langostura, lo cierto es que al año 1951 solo 5.500 hectáreas de tierras Recibían aguas de esta presa, a pesar de que el gobierno federal cooperó con los yaquis mediante la construcción de canales y tanques de almacenamiento en las rancherías, además de abastecer materiales, bomba y maquinaria para la irrigación. Decretos de 1937 y 1940 el presidente Lázaro Cárdenas procuró resarcir los daños ocasionados durante el Porfiriato y el 27 de octubre de 1937 emitió el acuerdo presidencial que restituyó la extensión de tierra laborable ubicada sobre la margen derecha del río Yaqui, con el agua necesaria para riegos de la presa en construcción de la así como toda la sierra conocida por Sierra del Yaqui. Sobre el mismo asunto se expidió el 22 de octubre de 1940 la resolución en donde se precisan los puntos a que se sujetará el deslinde y amojonamiento de las tierras restituidas y que sirvió en la titulación en favor de los núcleos de la población de la tribu yaqui. En dicho acuerdo, también se establece que la tribu yaqui podrá disponer cada año agrícola hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa de la angostura, para fines de riego de sus propias tierras. De acuerdo con este decreto, las extracciones deberán corresponder a las necesidades agrícolas de su irrigable en la margen derecha del río Yaqui, independientemente del aprovechamiento de las aguas no controladas en la presa de la angostura. El derecho que se otorga a la tribu Yaqui de dichas aguas autoriza a los núcleos de la población misma a disponer de las aguas que les correspondan a medida que las tierras de su propiedad que vayan abriendo al cultivo lo requieran. Presa El Oviachique. Antes de la construcción de la presa Langostura, la se tenían en el valle abiertas al cultivo unas 50.000 hectáreas. Para las que se usaban las aguas de las avenidas de la presa. Con la apertura de la presa Langostura, este servicio fue mejorado y la zona de riego ampliada hasta 115.000 hectáreas. Pero aún así, esa extensión sufría de frecuentes trastornos por falta de agua. Por eso, como una segunda etapa de desarrollo del distrito, se emprendió la construcción de una segunda presa para abrir al cultivo con riego seguro una extensión de 220.000 hectáreas netas. Así, a finales de 1942, la Comisión de Irrigación realizó los estudios para construir una segunda presa en el estrecho formado por las colinas Obiachik y La Cantera, cercano al pueblo de Buenavista, y en mayo de 1943 se ratificó el sitio como propicio. En 1944, extinta la Comisión Nacional de Irrigación y recién creada la Secretaría de Recursos Hidráulicos, se publicó la convocatoria para construir la presa y en 1947 la empresa Urbanizaciones SA ganó la licitación. El inicio de su construcción se programó en julio de ese año y concluyó cinco años después, en enero de 1952. Para su construcción la empresa aplanó terrenos, introdujo cables, construyó una pequeña ciudad y nuevamente se requirió desmontar la vegetación originaria, eliminando alamedas y mezquites, provocando el éxodo de la fauna silvestre. El área del vaso abarca 15.000 hectáreas. La capacidad de almacenamiento se estimó en 3.000 millones de metros cúbicos y el costo proyectado fue de... 233 millones 500 mil pesos que fue financiado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. La presa El Chic fue inaugurada el 15 de octubre de 1952. Una vez construida la presa, la mayor parte del río Yaqui que fluye se ha utilizado para riego. Como resultado, el río Yaqui no ha llegado al Golfo de California durante varias décadas. Esta situación ha deteriorado la calidad de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas que dependen de los caudales del agua en el delta del río Yaqui. En la presa Álvaro Obregón se dispuso de dos tomas: la alta, que alimenta actualmente el canal alto, cuya capacidad es de 110 metros cúbicos por segundo y que da servicio de riego a 103 mil hectáreas, y la baja, que descarga sus cauces al agua del río del que se derivarán por su margen derecha mediante la presa derivadora de Jecatacari el canal de la margen derecha y además se alimentan en esta misma margen los canales de bataconcita y marcos carrillo sirviendo los tres a la zona denominada colonias yaquis por la margen izquierda se alimenta mediante la presa derivadora de hornos el canal principal y su lateral occidental la toma baja Da servicio a una extensión de 117.000 hectáreas. Presa El Novillo. En el año 1956 se evaluó la posibilidad de establecer una tercera presa entre las presas existentes de la Angostura y el Oviachic. A diferencia de las dos anteriores, la construcción de una tercera presa se dio por el aumento de la demanda de energía eléctrica en el noreste de México. Derivado del creciente dinamismo del aparato productivo de la región. En este contexto se valoró la conveniencia de utilizar el caudal de las presas ya existentes, así como la posibilidad de establecer una tercera presa. En 1958, el presidente Ruiz Cortines dio su aprobación para que la CFE iniciara las obras preliminares para la construcción de una tercera presa. Esta presa se ubicaría en el área conocida como El Novillo. La planta hidroeléctrica se concibió como una de las obras más ambiciosas de la Comisión Federal de Electricidad de su época, con una capacidad de 2.960 millones de metros cúbicos y una cortina de 130 metros que además de generar electricidad beneficiaría a las zonas agrícolas de riego. Hacia 1958 inició la primera etapa de los trabajos de edificación, que consistió en la construcción de vías de comunicación, que incluían caminos, aeropuertos, radiocomunicación, radiotelefonía, reponer caminos afectados por las obras, así como dos campamentos. En agosto de 1962 empezaron los colados en el desplante de la cortina, así como en la obra de la toma y el vertedor. En octubre de 1964 se hicieron pruebas y en noviembre del 64 el presidente Adolfo López Mateos inauguró la obra con un costo de 420 millones de pesos. La puesta en marcha del Novillo cumplió con el objetivo de aumentar la generación de energía eléctrica destinada a las zonas de Hermosillo y en el sureste de Sonora en Ciudad Obregón, Guaymas y Navojoa. Este aumento en el flujo eléctrico favoreció a las zonas de riego por bombeo de pozos, aumentando la superficie agrícola en la costa de Hermosillo, el valle de Guaymas, el valle del Yaqui e incluso en Caborca. La construcción y operación del novillo no solo expulsó a los habitantes de los pueblos históricos de Suaki, Tepupa y Batuc, que se vieron obligados a reubicarse en nuevos poblados o a incorporarse a la población urbana de Hermosillo, cambiando por completo su modo de vida. También contribuyó a profundizar las modificaciones irreversibles de los ecosistemas del río Yaqui hasta el valle del Yaqui, como lo habían hecho las presas anteriores. Una vez más se desvastaron grandes extensiones de bosque y vegetación, incluyendo especies endémicas como el saguaro, la biznaga y el mezquite. Ampliación del distrito de riego. A la par de la construcción de las presas, se fueron construyendo el conjunto de canales de riego que distribuirían el agua a las tierras abiertas al cultivo, las cuales fueron creciendo de manera acelerada y para el año 1926 la compañía constructora Richardson había abierto más de 40.000 hectáreas de cultivo. Una vez que la Comisión Nacional de Irrigación empezó las obras, se agregaron otras 50.000 hectáreas en los siguientes 20 años. En los primeros años, dicha comisión realizó trabajos en los terrenos pertenecientes a las colonias yaquis. Se instaló la planta de bombeo de Tabiate, así como los canales de Bataconcica, Las Cruces y San Isidro, con la intención de irrigar 20.000 hectáreas. Luego, a mediados de los años 40, se construyó un nuevo canal para el riego de 10.000 hectáreas de las colonias de los indios yaquis. Y hasta el año 1952 se iniciaron las obras del canal alto, una vez construida la presa El chic que tienen su origen en la toma alta de la presa, que domina unas 90.000 hectáreas de terrenos altos que no podían beneficiarse con las obras antes construidas. Este canal fue el primero en México que se revistió de concreto para aumentar la eficiencia de los aprovechamientos, y en diciembre de 1955 durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se establece la creación del distrito del riego del río Yaqui-Sonora, que corresponde a la margen izquierda del río Yaqui. Plino, Acueducto Guaymas Hermosillo A finales de los años 60, el modelo de agricultura intensiva, la creciente industrialización del país, así como el aumento de la población, provocaran una escasez de agua que se acentuaba por las limitaciones naturales de la geografía, una distribución desigual tanto geográfica como temporal. De ahí que la Secretaría de Recursos Hidráulicos viera la necesidad de realizar planes y estudios de largo plazo que aseguraran la continuidad del desarrollo económico, por lo que se ideó el Plan Hidráulico del Noreste, que a grandes rasgos consiste en un conjunto de presas, como un sistema intercomunicado cuyas obras se realizarían en etapas en el corto, mediano y largo plazo para el aprovechamiento del agua de los 13 ríos situados en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sur de Sonora. Dentro de estas obras se realizó el anteproyecto del canal Yaqui-Guaymas-Hermosillo para condicir las aguas del río Yaqui tomadas de la presa Oviachic a las zonas del Valle de Guaymas, Valle del Zaguaral y Costa de Hermosillo con el fin de solucionar los problemas de sobreexplotación de los acuíferos y propiciar el desarrollo urbano e industrial, principalmente de Empalma y Guaymas. El proyecto completo solo se realizó parcialmente. En 1984, la subsecretaría de Infraestructura Hidráulica hizo la solicitud para construir una línea de conducción proveniente de los pozos Boca Abierta hacia Empalma, y en 1986, se inicia la construcción del acueducto boca abierta en palma. Con esta obra se realizó el primer trasvase de aguas entre la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Matapé. Y quedó pendiente el acueducto hacia Hermosillo. Acueducto presa angostura mina la caridad. Otra de las obras dentro del río Yaqui que es poco conocida es el acueducto que conecta a la presa de la Angostura y se extiende a lo largo de 25 kilómetros hasta la mina de la Caridad en Nacosari del consorcio Grupo México. Este acueducto mmm, se construyó casi clandestinamente en el gobierno de Luis Echeverría, exclusivamente para servir a las necesidades de agua de la mina, ya que la población de Nacosari se abastece de pozos cercanos. Teóricamente, este acueducto provee a la minera de 44 millones de metros cúbicos por año, pero dado que opera por gravedad todo el año, permanece abierto y durante más de cuatro décadas las autoridades no han informado de qué volumen son los caudales enviados a la caridad. Acueducto Independencia. La creciente demanda de agua en la costa de Hermosillo y el agotamiento de las fuentes de agua debido a su sobreexplotación revivieron el proyecto del acueducto planteado en el pleno en la década de los 70. De esta manera, en diciembre del 2010, el gobierno de Guillermo Padres inició la construcción del megaproyecto denominado Sonora Sí Sistema Integral, el cual consiste en un conjunto de obras para administrar el agua del estado y dentro de estas obras se encuentra el Acueducto Independencia. El Acueducto Independencia es una obra de distribución de agua construida para aumentar el abasto de tal líquido a la capital de Sonora, Hermosillo conectando a las presas del Novillo y Abelardo L. Rodríguez trasvasando agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora. Esto para mitigar la escasez de agua que viene afectando a Hermosillo desde hace algunos años. El acueducto inició su construcción en diciembre de 2010 en contra de la voluntad de diversos sectores, sin el consenso de las comunidades afectadas, incumpliendo la normatividad vigente y cuestionando la autenticidad indígena y con el discurso de suplir el derecho al agua de la población de Hermosillo. La construcción de la obra terminó en noviembre del 2012 y fue inaugurada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. El Acueducto Independencia cuenta con 145 kilómetros de longitud, que toma las aguas de la presa El Novillo, y tiene la capacidad de transportar 75 millones de metros cúbicos de agua al año, aunque solo hasta la fecha se transportan 30 millones de metros cúbicos de agua al año. Debido a este contexto, el acueducto pospuso el inicio de sus operaciones hasta enero de 2013 y es hasta el año del 2014 que la CONAGUA toma la operación de la obra, que hay que decir que es una obra totalmente ilegal. Su construcción ha dado origen a varios conflictos entre el gobierno del estado de Sonora y miembros del pueblo Yaqui y a recursos legales en los que ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pese al evidente y notorio atropello de los derechos del pueblo yaqui, no ha sido posible la cancelación de este acueducto y a la fecha sigue en operación con un volumen promedio de 30 millones de metros cúbicos al año. Plan de justicia Tribu Yaqui. En respuesta a las demandas de la tribu yaqui durante los últimos 10 años en relación a los atropellos sufridos, el 21 de octubre de 2019, en Potam, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción del Plan de Justicia para la Nación Yaqui para reivindicarlos en tres temas centrales, tierra, agua y desarrollo. Un año después, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de octubre de 2020, se decreta la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui del Estado de Sonora. Y el 12 de octubre del 2021, el Gobierno de México y los pueblos yaquis acordaron emitir el Decreto de Creación del Distrito de Riego 18, con lo que serán el primer grupo indígena en administrar su distrito de riego. El 29 de septiembre de 2021 se publicó el decreto en el que se establece por primera vez el Distrito de Riego del Pueblo Yaqui, integrado por las comunidades de Bicam, Pueblo, Potam, torin Raum, Uiribis, Belén, loma de vacum y cocorit loma de guamuchil el cual será administrado por la comunidad yaqui